Argentina, una mujer fue detenida en su departamento tras presuntamente secuestrar a un hombre con el que había tenido relaciones íntimas. El hombre envió un mensaje a su madre en el que señalaba que había sido secuestrado con una mujer. Al arribar la policía al lugar, él estaba dormido con la mujer, habían tenido intimidad. El hombre estableció una cita con una paraguaya de entre 25 y 30 años de edad. 5 horas más tarde, llegó el mensaje que alertó a mamá. «Ayúdame, me tiene secuestrado una paraguaya en Jaureche», recibió la señora por WhatsApp. La mujer rápidamente informó a las autoridades, quienes revisaron las cámaras de seguridad. Efectivamente, el joven acudió a un departamento en ese lugar y una mujer abrió la puerta. Consiguieron con el encargado del lugar el número de la mujer, pero tras intentar en varias ocasiones no respondió. Acto seguido, las autoridades ingresaron al departamento a la fuerza, informó Na. Después de tener intimidad, hombre pide auxilio a su mamá. Foto ilustrativa, PXREAL. Ingresar al lugar, la supuesta víctima y la mujer se encontraban dormidos. Las autoridades detuvieron a la mujer. El hombre declaró que después de sostener relaciones, ella no le permitió irse, cerró con llave y las escondió. Señaló que después de enviar los mensajes a su madre se quedó sin batería. La investigación de los hechos continúa, reveló Todo Noticias, en esta nota.